Si estás viendo este video, seguramente tu fisio o tu médico te diagnosticaron con síndrome de túnel del carpo. Te puede dar por muchísimas razones. Lo más común hoy en día por el uso de la tecnología, el uso del celular, el uso de la computadora, de los videojuegos, es que nos dé por esas actividades, ya sea el trabajo, la escuela, el exceso de jugar videojuegos, el exceso de estar con el celular viendo TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, todas esas aplicaciones en las que estamos, por cierto, como Fisioterapia Latina. Pero también te puede dar después del embarazo, durante el embarazo, te puede dar por el exceso de algún medicamento, por tomar demasiados medicamentos, te puede dar por la artritis, por la artrosis, por haberte golpeado en las manos. Es muy típico que se caen, apoyan las manos, se inflama la muñeca, da síndrome de túnel del carpo, por el envejecimiento, la disminución de los espacios articulares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siendo la más común, una causa repetitiva, como andar en bici, los videojuegos, el celular, la computadora o el sobrepeso. Pero bueno, no importa cuál sea la causa por la cual te está pasando esto, te voy a enseñar unos ejercicios que se aplican en fisioterapia para ayudar a disminuir esa sensación de adormecimiento, hormigueo y dolor en la mano. Esta rutina es muy fácil de realizar y la vamos a hacer de pie, así como estoy yo ahorita. Por cierto, mi nombre es Julio, soy el fisio de este canal, bienvenidos. Yo sé que ya lo saben, me siguen desde hace mucho y son más de 900 videos y muchísimos videos hablando del síndrome del túnel del carpo, pero recuerda que siempre hay gente nueva. Pero bueno, comencemos. El primer ejercicio que vamos a hacer es un estiramiento. Muchas veces el adormecimiento de la mano, aunque parezca algo extraño, no empieza en la muñeca. Puede ser que esté en el hombro o que esté en el codo, que sea un doble atrapamiento. Entonces vamos a estirar la musculatura, a relajar y a mejorar la movilidad desde el cuello hasta la muñeca, hasta la mano, ¿ok? Entonces vamos a empezar con un ejercicio muy simple. Imaginemos que yo tengo síndrome de túnel del carpo en la mano derecha. Entonces voy a cruzar mi mano hacia el glúteo izquierdo y voy a jalar mi cabeza hacia el lado izquierdo sin inclinar el tronco. Lo vamos a hacer durante 15 segundos, ¿ok? Relajen hombro, inhalen por la nariz y exhalen. Necesito que hagan esa respiración sí o sí, ¿ok? Inhalen por la nariz, exhalen. Mantenemos 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, venga un poquito más. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Regresamos lentamente. Recuerda que antes de realizar esta cualquier rutina, acude con tu fisio o tu médico de confianza para saber que eres apto o apta de realizar estos ejercicios. Muy bien, vamos de nuevo. Cruzamos mano y jalamos 15 segundos. 1, 2, 3. Venga, un poquito más. No inclines tanto el tronco, por favor. La respiración, ya te lo dije, la respiración. Inhala por la nariz y exhala por la boca. 4, inhala por la nariz y exhala por la boca. 5, 6, 7, la respiración. 8, 9, eso. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Regresamos lentamente. ¿Cómo lo sientes? ¿Soportable? Muy bien, vamos de nuevo. También les quiero recordar que voy a estar contestando todos los comentarios de las primeras 24 horas dentro de las primeras 24 horas. Es decir, los comentarios que se hagan después de haberse publicado el video uno o dos días después, me voy a tomar un poquito más de tiempo en contestarlo. Pero los que sean las primeras 24 horas, voy a estar en la noche contestando la mayor parte de los comentarios, si es que se pueden todos. Que yo creo que sí, porque normalmente por video en las primeras 24 horas son de 10 a 30 comentarios a lo mucho. Entonces, aquellos que tengan dudas pueden ponerlo ya en los comentarios, acá abajo. Muy bien, vamos por el último de este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora check. Con la mano izquierda, en caso de que tengan hormigueo, el dolor y el atrapamiento en la mano derecha, lo vamos a hacer con la mano izquierda. Si fuera la mano izquierda, lo hacemos con la mano derecha. Vamos a jalar la cabeza de la parte posterior de la oreja. La vamos a jalar hacia adelante y hacia la izquierda. O, en el caso de los que les molesta la mano izquierda, la van a jalar hacia adelante con la derecha y hacia la derecha. Y mantenemos
El brazo relajado, mantenemos 10 segundos. 1, sin inclinar tronco. 2, inhalen y exhalen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos lentamente. ¿Cómo lo sintieron? ¿Bien? Vamos una vez más. ¿Les parece bien? Ahora lo vamos a realizar durante 15 segundos. Igual suave hacia adelante y hacia el lado, sin arquear la espalda, lo más derechito posible. Ya sabes, si te molesta este o cualquier ejercicio, suspéndelo. Igual si son de mi ciudad, si son de México, de Estados Unidos, de España, que escriben un montón, de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, de República, de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, en general, disculpen si se me pasó algún país, pero en general de toda Latinoamérica, que me escriben un montón, pueden ponerlo aquí abajo en la caja de comentarios, igual y conozco a algún colega que pueda atenderlos en su ciudad. Cuando hacemos los diplomados, los talleres, conoces gente de todos lados. Pero bueno, siempre se los digo en cada video, pero es que siempre hay gente nueva. Jalamos. Mantenemos 15 segundos. 1, 2, inhalen y exhalen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La respiración, por favor, para eso cuento yo, para que ustedes respiren. Concéntrense en respirar y en estirar. 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Ahora miren, vamos a estirar el brazo, lo vamos a poner a 90 grados, no alcen el hombro relajado, y vamos a alejar la cabeza y la mano la vamos a bajar de esta manera, flexionamos mano y acercamos cabeza. Vamos a hacerlo 10 veces. 1, sin alzar hombro. 2, relajen. 3, es 4, muy bien, 5, perfecto, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sientes cómo te jala? ¿Sientes la sensación de tensión? ¿Sientes la sensación? Es un pleonasmo, discúlpenme. ¿Tienen la sensación de tensión? Muy bien, inhalen y exhalen. Vamos de nuevo, inhalen y exhalen. Vamos bien, vamos bien. Nuevamente, codo a 90 grados, estiramos hombro a 90 grados, estiramos codo. Discúlpenme, después de dar 10 terapias al día, se te va la cabeza. Muy bien. ¿Ustedes también están cansados? ¿Lo están haciendo en la noche o en el día? Muy bien, nuevamente. 1. La respiración, por favor. Eso. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, sin alzar hombro, 9, 10. Descansamos. ¿Cómo lo sientes? Perfecto. Ahora mire. Vamos a estirar brazo, bajamos la mano y con la mano contraria nos jalamos los 4 dedos del segundo al quinto y mantenemos en esta posición durante 10 segundos. 1, 2, 3, inhala y exhala. 4, 5, muy bien, 7, 6, 8, 9, 10. Me brinco los números, así cuento yo. Vamos de nuevo, alzamos brazo, bajamos mano y 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Bajamos lentamente. Ahora vamos a hacer círculos de muñeca con codos a 90 grados flexionados. Y vamos a hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hombros hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y giros de cuello. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y listo, con eso vamos a terminar nuestra rutina del día de hoy. Si te gustarían más videos hablando acerca del túnel del carpo, pues ya sabes qué hacer. Ponlo aquí abajo en la caja de comentarios. Le hacemos caso a todos sus comentarios. De hecho, de lo que más hacemos videos es de lo que más comentan. Y nos vemos en el siguiente video con más contenido.